¿Qué querés que te diga? Estaba muy cerquita, iba a ser el arquero. Y por ahora el marcador está 2-0. Recupera Pogba. Ahí va la pelota en el área. Bruno Fernández. Lewandowski. Gran regalo del Bayern. Rashford. Martial. Bruno Fernández quiere controlar. Ahí están buscando el contraataque. Tito Lewandowski. Fred. Martial. Esa pelota va al costado. Fred. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Se ha defendido muy bien el equipo contrario. Los obliga a retroceder. Mal pase de Coutinho. En este club estuvo siempre bien instalada la cultura de ganar. Es algo que estaba muy identificado en la camiseta del Bayern Múnich. Después llegó Guardiola y llegó el sello de ganar, pero a ganar de una manera. Hay equipos que ganan sin tener idea de cómo se juega bien la pelota. Y hay otros equipos que ganan sabiendo el objetivo y jugando bien la pelota. Thomas Müller. Niklas Süle. Kimmich. Ahí está Müller. Atento que desde ahí le puede pegar. Leon Goretzka. Señoras y señores, termina el ataque. Posibilidad de la contra, ojo. Bruno Fernández. Luke Shaw. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Kimmich. Se puede venir la diagonal. Thomas Müller. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan, la mueven. La posesión de la pelota hoy es del Manchester United. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba el marcador, ¿eh? Mira que recuperan bien. Hermosa asistencia y peligro. No creo que este haya sido el final que esperaban. Felipe Coutinho. Perisic. Corta bien esa pelota. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Tan bien pintaba y terminó en la nada. Leon Goretzka. Coutinho. Este resultado a mí me deja muy sorprendido. La diferencia en realidad no es tan amplia, pero eso igual nos quita la derrota. Todavía quedan 45 minutos del segundo tiempo y el Bayern. Esta es una grande para Pogba. ¡Gol del Manchester United! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad, se le acaba de ir ahora. La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Niklas Süle. Perisic. Como robarle un caramelo a un niño. Alta la presión del rival. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. ¿Será que se viene el gol ahora?
han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. Leon Goretzka, Lewandowski. Pase bastante peligroso. Llega cortando bien y recupera. El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. 3-0 la pizarra. Tito Lewandowski estuvo en el campo. Nada más les digo esto para que recuerden que jugó. Porque por lo que dejó es fácilmente olvidable su presencia. La verdad que hoy no se lo ha visto por ningún lado, ¿eh? Allá donde estuviese, siempre había alguien marcándolo, o los compañeros. Vamos a comenzar la segunda parte y de no cambiar la dinámica del partido, esto me parece se ha terminado ya. Niklas Süle. Leon Goretzka. Gran regalo del Bayern. Buena pelota entre líneas, hay chance. Marcial. Bruno Fernández. Este es para quemarse el festeje. ¡Gol! No le vamos a echar la culpa al arquero, ¿eh? Estaba solo delante de él. ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Substitution for FC Bayern Munich. Perisic. Con la pelota al lava. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Rashford. La tiene Müller. Hay peligro en el pase, ojo. Esto puede terminar en gol. Uy, qué mal pase dio. Pierde el balón Pogba. Va ahí. Y han perdido la pelota ahora. Philippe Coutinho. ¡Coutinho está listo! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Avanza firme con el balón. Kimmich. Muy bueno el centro atrás. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Es Müller quien lleva el ataque de su equipo. Perisic. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahora se viene un saque de meta. Ya está seguramente en el podio de figuras del partido. Bueno, ya era hora que despertada, Fernando, ¿eh? Con esa velocidad se ve que el trabajo semanal está dando su fruto, ¿eh? Se fue por el costado a la pelota. Será el United el que tenga el turno de jugar al fútbol con las manos. Por el costado el Manchester United se viene. Paul Pogba. Bruno Fernández. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Cuidado que se quite un posible contraataque.
Thiago. Kimmich. En 20 minutos se termina todo. Tito Lewandowski. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Ahí va, habilitado para definir. Interceptando el pase. A ver en qué termina esto. Esa pelota se queda en el arquero. A ver si sigue así el resto del partido. Gran regalo del Bayern. Se viene atacando, no está solo. Robert Lewandowski. Felipe Coutinho. Rashford. Fred. Paul Pogba. Fred. Un arte lo de Martial. Adiós. Este es para quemarse el festeje. Tapa bien. Gran presión en el ataque, ojo. Martial. Neuer que tapa, sigue la jugada. Si estos muchachos siguen así, hoy vamos a tener, Fernando, que agarrar un camioncito para llevar tantos goles. La verdad que se está poniendo esto hasta triste. ¡Ojo con esta! ¡Viene! Se le ha escapado el balón al Bayern Múnich. ¡Esto es de no creerle! ¡Erró al arco, maestro! ¡Hola! Dice que yo habré errado esta clase de oportunidades. Lo que pasa es que lo querés poner ahí, tan cerquita del palo, que se te va afuera. Por el tanto, Lissó. Coutinho, otra vez haciéndola de Coutinho. ¡Qué enorme el pase! Perisic. Gran regalo del Bayern. No hay duda que este partido está ya casi terminado. Es más, no les quiero dar idea, pero si pudieran apagarlo, lo apagaran el partido. Este es para quemarse el festeje. ¡Gol! ¡El Manchester United! Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Se le fue el balón, así nomás. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Marcial. Bruno Fernández. Y la pelota, ¿a quién le queda? Entramos ya en el último minuto de juego. Por en tanto, Lissó. Thiago. Coutinho. Se ha terminado este partido.
Espero que estén todos preparados para el enorme manjar que tenemos hoy. Listos para el Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Der Klassiker por esta pantalla con Mario Kempes, Fernando Palomo. El de hoy no es un clásico más ni mucho menos. Así como ustedes lo están sintiendo, como lo están viendo, se vive en la tribuna. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Jadon Sancho. Axel Witsel sigue ganando terreno con la pelota. Axel Witsel. Qué bien lo que ha recuperado. Acá los 11 titulares para el Bayern Múnich. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete: la posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Abre la cancha. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Achraf, se ve presionado el equipo en su propio campo. Quiere generar peligro y todo por el costado. A ver en qué termina esto. Y ahí están anotando el siguiente. Así es que aquí obtienen otro. Qué duro gol, dos tantos consecutivos. Y por ahora el marcador está 2-0. Habrá lateral para el Bayern. Leon Goretzka. Esto puede terminar en gol. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Pierde la pelota el Dortmund. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Quiere generar peligro el Dortmund por el costado. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Atento que parece buena. Esto es saque de costado del Borussia Dortmund. Mats Hummels. Perisic. Lewandowski. Leon Goretzka. Señoras y señores, termina el ataque. Balón que corresponde desde la banda al Bayern Múnich. Llega y se queda con la pelota. Quiere generar peligro el Dortmund por el costado.
Hay espacio para meter la bocha. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Gran pase puede ser. Y le pega con un tubo. Solo el arquero impide el segundo gol. Espantoso lo del arquero, lo estoy viendo y no lo creo. ¿Será que se viene el gol ahora? Thomas Müller. Lewandowski. Thomas Müller. Llega cortando bien y recupera. Qué costumbre inquietante esa de ver cómo riegan los campos minutos antes de arrancar los partidos, ¿no, Barito? Bueno, hay algunos equipos que lo prefieren. Es algo muy moderno, pero bueno, también se usaba en mi época. Manuel Neuer. ¿Qué hizo el arquero? Este le va a pagar caro. Le quedó a Reus para definir. ¡Gol! ¡Coloso! La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Esa pelota es buena, cuidado. Fácil recuperación del balón. Tom Delaney. Que le saquen la alfombra roja. Ahí tratando de cuidar el balón. Jadon Sancho. ¡Gran clase! La jugada la vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Quiere generar peligro el Dortmund por el costado. Jadon Sancho. Axel Witsel. Todavía no encuentra el espacio. Qué elegante para quedarse con el balón. Tiene la pelota Royce. ¿Será esta para Royce? Viene el guardameta y haciendo la tarea. Ahí está Müller. Lewandowski. Se les escapó la chimbomba. Achraf. Jadon Sancho. Qué buena forma de detener este ataque. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar 2 minutos más. La tiene Müller. Robert Lewandowski. Thomas Müller. Se le ha escapado el balón al Bayern Múnich. El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. 3-0 la pizarra. Está haciendo un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? Brillante. Y este sí que la tiene clarita, ¿eh? Cada vez que agarra la pelota, encara y va derecho. Cuando se viene el segundo tiempo, la gran pregunta, ¿se quedarán conformes con lo que hasta ahora tienen? ¿Suficiente con este baile que han pegado en el partido? Abre la cancha, quiere que atacar por dentro. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Pelota para Coutinho. Ahí fuera de juego de Coutinho. Axel Witsel. Schulz. Esa pelota va al costado. Axel Witsel. ¡La volea! ¡Gol! ¡Dortmund! Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Marito, silencio. Grande.
en el poste y lo pueden festejar. 4-1 en el marcador, mucha comodidad en el resultado. Quiere generar peligro el Dortmund por el costado. Alaba. Buena pelota entre líneas, hay chance. Se ha cortado la jugada. Leon Goretzka. Atento, que parece buena. Gran regalo del Bayern. Cuidado con esto, puede ser. Lewandowski. Tapa Borke. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Balón de Marco Ruiz. Perisic. La verdad que los aficionados demuestran su disgusto con el equipo del Bayern. Hoy ha sido terrible el partido. Muy bueno el robo de la pelota. Es un artista con la pelota. Tito Lewandowski. Philip Coutinho. Otra vez haciendo la de Coutinho. Qué enorme el pase. Creo yo nomás, Mario, que eligió mal. Con lo fácil que era. Y otra vez desperdicia una gran oportunidad. Mats Hummels. Tom Delaney. Pierde la pelota el Dortmund. Serge Gnabry. Ahí va Kimmich. Se le fue la pelota. Ojo que se puede venir la contra. Marco Reus. Tom Delaney. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Ahí está, y puede ser. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Si fuera el repartidor de pizza, lo llevarían todos antes de los 15 minutos. Esa fue buena. Marco Reus. Ojo que tiene ocasión, Marco Reus ha metido un gran balón. Y esta jugada no llega a nada. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Ahí va, habilitado para definir. Reus. Tom Delaney. Jadon Sancho. Le están ganando fácil la pelota. Felipe Coutinho. Leon Goretzka. Se le ha escapado el balón al Bayern Múnich. Un partido, Mario, de colección, te diría. Entraron casi todas hoy. Señores, falta muy poquito para que termine el partido y el Dortmund hoy no ha dado una demostración de fútbol impresionante. Interceptando el pase. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Jadon Sancho. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Lewandowski. La tiene Müller. Esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero. Ahí va buscándola. Se ha cortado la jugada. Tom Delaney. Marco Reus. Hay peligro en el pase, ojo. Reus. Enorme ese arquero que es el hombre de Ulle. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para... La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Se puede venir la diagonal. Jadon Sancho. Ahora la tiene Mats Hummels. Axel Witsel. Tom Delaney. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Gran regalo del Bayern.
Atentos que acá se viene. Lo dejaron solo, agarraron bien la espalda de la defensa. Lo hace, lo hace. ¡Gol! ¡Sí! ¡Golazo! Trilla demuestra por qué está a la altura de esta competencia. Lo quería más fácil, ahí está, sin arquero. Era imposible fallar, no tenía el arquero y el arco completamente desguarnecido. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Entramos ya en el último minuto de juego. Serge Gnabry, y seguramente lo va a hacer. Ese es el pitazo final. Tres puntos para afianzarse en la posición y para alejar a los rivales. Se empiezan a escapar. Ya que estamos con tiempo, Marito, Marco Royce, ¿qué te dejó? Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Hitting different, you supposed to be kidding me. No, they from Tiffany. Keep my name out your mouth like some wisdom teeth. And you wonder why I'm not there with you. I ain't answer my phone in so long. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Yeah, 'cause I got more. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? And yes, I'm Mula Shardy from Rhyme, she been all about business as of late. I got rich so fast, they want this break, can't catch a break. And yes, I know you tired of hate, I'm tired of staring at your face. And if a tally, we can go tip for tat today. That's on my mama, that's on Big Sean, that's on Lil A from FLA. I here in LA, trying to make the shake, trying to rap this taste. That's a whole 120K to the magistrate for my parents' sake. And you still talking about sharing cake. Shut the up. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't... Can you break bread with me?
Hola amigos, ¿cómo les va? Como siempre en la cabina, acompañado por Mario Alberto. ¿Qué es, Marito? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. Esperando el comienzo de este interesante partido. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Ahí va la pelota en el área. Ya viene la pelota. Ya no vale. No vale, no vale, no vale. Offside. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Cayó fácil el balón en las manos del arco. Diabora. Anderson. ¿Será que se viene el gol ahora? Qué buena forma de detener este ataque. Hay bandera levantada. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Tapa el arquero, pero la pelota sigue! Tuvo pelota en entrada. Hay peligro en el pase, ojo. Ojo con este pase y ahora. Ahí se le fue la bocha. Se asoman y la ve clara. Diabora. Cuidado que puede terminar en gol. Asfixiante presión en su terreno. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Qué mala de estar jugando su equipo en este momento, que ve más cerca a su arquero que al arquero rival. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. ¡Fantástica jugada! Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se ve el contraataque. Hermosa asistencia y peligro. Pelota al primer palo. Nadie para ir a buscar el centro, no llegó nadie. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! Una patada alevosa, eso es para tarjeta roja. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Diabora. Si puede ser, esto puede terminar en gol. Pase bastante peligroso. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Qué fácil, lo está superando. Tapa el arquero y sigue. Bien, pero esa pelota sigue en juego. ¡Oh!
Cuidado con esto, puede ser. ¿Será que se viene el gol ahora? Llegó la bocha al área y la rechazan. Fácil recuperación del balón. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Diabora. Han regalado la posesión. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Ahí va, habilitado para definir. Balón al espacio. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. De Rossi. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Bravo! Por eso nunca hay que bajar los brazos y esperar que el árbitro toque el final del partido. Estos han creído en ello y han conseguido igualar el partido. Brillante cambio de juego. Cuidado que puede terminar en gol. Ojo con este pase y ahora... Ese buen centro. Ahí va la pelota en el área. Palmas para el arquero. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Esta puede ser buena. Hay peligro en el pase, ojo. Y la pelota amarilla le llegó como... Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Este es el gol que le da la igualdad a la visita antes del descanso. Bueno, me parece que es merecida por el simple hecho de que lo había buscado, no lo había conseguido, pero las oportunidades iban llegando. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Perdieron la pelota. Una pelota regalada. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. Se aleja el peligro, ahora el contrario, maneja la pelota. De Rossi. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gran pase puede ser! ¡Buen disparo! ¡Pelota al palo y adentro! Si lo piden... Lo tienen, convirtió 2 y va por más. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. De Rossi. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se viene solo ante el arco. Desde nuestra posición esto ha quedado clarísimo, ¿no? Estaba en fuera de juego. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Gran idea! ¡Ahí está! ¡Formidable!
completamente en hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco. Espectacular. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra 3-1. Esto puede terminar en gol. Este centro termina sin peligro. Ahí va, habilitado para definir. Y esta jugada no llega a nada. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí está la presión surtiendo efecto. Esta puede ser buena. Diaguara. Ahí va el piso. Horrible el pase, hay que estar más atento. Cuidado que puede terminar en gol. Hay peligro en el pase, ojo. Diaguara. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Y ahí está la presión recuperando la pelota. Se viene y está acompañado. Interceptando el pase. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. De Rossi. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Diabora. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Pase bastante peligroso. Ojo que este tiene potencial. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. El referee que da tiro libre. Ojo con el tiro libre que cobran rápido. 10 minutos para que... ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Y en esta jugada ni fu ni fa. Después de esta acción el árbitro ha decidido señalar tiro libre. Es muy arriesgado pegarlo al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. ¡Puste el segundo poste! Señoras y señores, termina el ataque. A ver en qué termina esto. Ha tapado bien esa pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. ¿Será que se viene el gol ahora? Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se vienen a toda velocidad. ¡Uy, cómo le entró! Se la tuvo que jugar. ¿Qué de qué haga?
Balón interceptado, no han completado la jugada. Anderson. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí va la pelota en el área. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Diaguara. Perdieron la pelota. Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro señala el final. Han terminado el partido con...
Hola y bienvenidos sean todos a Butarque para esta maravillosa fiesta del fútbol con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. Y este, Mario, es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Esa pelota ha salido al lateral. Atacan por los costados. ¡Gran pase, puede ser! Fácil recuperación del balón. ¡Ojo con este pase! Y ahora... muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Ojo con esto! ¡Gran atajada, pero sigue con vida! Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Entra bien y la pelota sale disparada. Pase bastante peligroso. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Tiro de esquina al centro de la pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Bien el árbitro que no compre la pelota que sigue. Tiro libre, ya lo señala el árbitro, no sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Llega y se queda con la pelota. Le sacaron la pelota al arquero, ojo. Y ahí le pega la pelota. Pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Cuidado con esto y puede ser. Esto puede terminar en gol. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Sin problemas para llegar a esa pelota. Ahí se le fue la boncha. Va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Muy cerca. Gran volea, si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Interceptando el pase. Ahí va la pelota en el área. Uy, qué mal pase dio. Hay peligro en el pase, ojo. Cuidado que puede terminar en gol. Esa pelota es buena, cuidado. Esa fue buena. ¿Será que se viene el gol ahora? El arco que toma la pelota como un imán. Atentos con la jugada que puedan crear desde el lateral. ¡Qué manera de perder el balón! Diaguara. Se asoma y le declara. ¡Eso pelote para el arquero! Qué fácil que le llegó.
Esa pelota va por el costado. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Abre la cancha, quiere atacar por dentro. Yo no sé si son dos equipos muy parejos o es que se tienen mucho respeto porque acá nadie está bien. ¡Gol, dos, si puede ser! ¡Ojo con este pase y ahora! ¡Ay, desde ahí le pega! ¡Gran tapado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Espantosa manera de definir lo que desperdician en el córner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé. Algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Perdieron la pelota. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ahí llega la ayuda. Pase bastante peligroso. Ese chimbomba cae fácil en las manos del arco. Cuidado con esto y puede ser. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Se ve presionado en el fondo. Esto puede terminar en gol. Le parece que era para levantar la bandera. Y ahora entra por la banda. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Diawara. Han regalado la posesión. Ahí está el árbitro, nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, 0-0. Nos vamos al entretiempo, Mario, con esta igualdad previsible. Muy parejito el partido. Yo creo que acá el que se equivoca es el que pierde. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Regalado el balón. Decide reventar la pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Ojo que trae compañía. ¿Será que se viene el gol ahora? Esa pelota es buena, cuidado. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Buena salida del arquero. Enorme la recuperación del balón. Lo están presionando cerca del área. Esa pelota ha salido en lateral. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Era el balón perfecto, pero se pasó de ganas.
Esa pelota parecía llevar peligro. Ha conseguido despejar la pelota. Cuidado que puede terminar en gol. Y ojo que la pueden definir. Y como dice Fernandito, un peluche. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Tiro de esquina justo al corazón. Pegó en el travesaño y se fue. Fernando, lo que estamos viendo es una marcación perfecta para que cualquier jugada no se convierta en gol. Atacan por los costados. ¡Ojo con este pase! Y ahora ha recuperado ya la pelota para su equipo. Diabora. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Cuidado con esto, puede ser. Ha sido una decisión difícil para el árbitro, pero la bandera ha salvado una ocasión clara. Pase bastante peligroso. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Lejos se va la pelota. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Brillante cambio de juego. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Y en esta jugada ni fu ni fa. En 20 minutos se termina todo. Corta bien esa pelota. Hay peligro en el pase, ojo. Ponce. La ilusión de los aficionados del Liverpool que siguen alentando a su equipo a ganar. Esta puede ser buena. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Se apoya en la raya. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Ahí va la pelota en el área. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas. Rechazo y sigue el juego. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Llega y se queda con la pelota. Atento, que ha ido más acá la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Ha estado fenomenal el tiro. Yo ya no sé lo que tienen que hacer para aprovechar las oportunidades que tienen de gol. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Regalado el balón. Lo están presionando en la línea de fondo. Dentro del área hay peligro de gol. Si lo clavan, lo gana. Esta pelota del arquero, Marito. En esa parte del área, manda él. Sigue ganando terreno con la pelota. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Esta jugada podría terminar en gol. Encuentran espacio para seguir jugando. ¡Gol! Se ha abierto el grifo, señores. Nada está terminado, Fernando. La verdad, hay tiempo para más y más sorpresas también. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Pase bastante peligroso. Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Quieren una mejor oportunidad. Por ahí está bueno para meter el centro. Y
Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso. Y ahí estaban perdidos el partido.